Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Charo y vengo aquí a platicarles de un tema que ya he tocado en otras ocasiones, que tiene que ver con los armónicos. Los armónicos son un fenómeno acústico que tienen los instrumentos de cuerda y algunos de viento, que en la guitarra son muy populares y que dicen así mis camaradas que suenan como campanitas, ¿no? Entonces vamos a hacer sonar estas campanitas. Es algo muy sencillo. Pero les voy a dar algunas ideas que ustedes pueden desarrollar para generar más licks propios. Yo me robé estas ideas, después las desarrollé y los convertí en mías. Ustedes pueden hacer lo mismo con lo que yo les pueda pasar en este momento. Vamos a tomar la clave de mi menor. ¿Por qué la de mi menor? Pues porque tenemos los armónicos de la tríada básica aquí, en el traste 12. También los tenemos en el traste 5. Y se ve muy bonito, ¿no? Ok. Aparte, podemos también utilizar los centrales, los de la tríada de sol, que son los armónicos de la cuarta, tercera y segunda cuerda. Igual del 12, igual del 5. En el traste 7 tenemos los armónicos de la primera posición, digamos, de primera, segunda y tercera cuerda, que es en la tríada menor de si. Y tenemos los de la segunda, tercera y cuarta cuerda, que es en la tríada de re mayor. Ok, en base a eso ya tenemos un buen de acordes para poder trabajar en ello, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una armonía que está en mi, lo pasan a re. Luego pasan a un do. Luego pasan a un si. Y ahí lo tienen. Bueno, esto que estoy haciendo, el bending, el neck bending, no lo recomiendo, pero es una maña que tengo. Ok. ¿Qué leaks o qué ideas pueden surgir de esto? Bueno, les voy a sugerir una muy linda que yo se la escuché a Pat Metheny en una improvisación. Una canción en vivo. Creo que es How Insensitive, una versión que está en YouTube. Es video donde salen así, digamos que la iluminación es en azul, es un gran concierto. Toca esta canción. En una parte de la impro de Metheny, no sé en qué, creo que al final, utiliza este pequeño lick a base de armónicos que involucra los armónicos del séptimo traste y los del traste número 12, que es así. Lo voy a hacer muy lento para que me le agarre muy bien la onda. Es el armónico de la séptima cuerda. Perdón, de la sexta cuerda del séptimo traste. Y luego van a replicar el armónico de la cuerda número 4 del traste 12. ¿Qué está sucediendo aquí? Están ustedes poniendo la nota de si contra la nota de re. Muy importante para que esto suene así muy, muy lindo es que deben dejar que todos los armónicos vibren, que no suene palm muting, así como me dicen. No, tienen, no deben de hacer palm muting, deben de hacer sonar la cuerda, que vibre. Aquí está sonando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas son 8 notas en total. Muy, muy padre. Vamos a hacerlo muy lentamente. Entonces sería traste número 7, 6, perdón, traste número 7, sexta cuerda. Traste número 12, cuarta cuerda. Repiten, pero ahora en quinta cuerda. Y pasan a la tercera cuerda. Repiten en cuarta cuerda. Pasan a la segunda cuerda. Repiten en tercera cuerda. Y pasan a la primera cuerda. Ahí lo tienen. Ok. ¿Cómo funcionaría esto en un contexto
musical. Vamos a tocar un poquito con una pista. Voy a hacer este lick y voy a terminar con otro pequeño lick a base de armónicos también, que le van a dar a ver, como una especie de disonancia muy interesante. Vamos a arrancar con la pista. Ok, lo que hice al final, bueno, los primeros armónicos ya se los expliqué, lo que hice al final fue terminar con una pequeña disonancia. Lo que hice aquí fue tocar el armónico del quinto traste, tercera cuerda, y toqué el armónico del séptimo traste, segunda cuerda. Esto me genera un sol, me genera un fa sostenido. Pero al tocarlos juntos, da este sonido chirriante, extraño, que suena disonante, pero que a mí me gusta mucho cómo se siente, ¿no? Es como si tocáramos este sol, no, más bien sería este sol con este fa sostenido. Están en la misma altura, pero estas notas disuenan. Aquí lo importante es de que puedan conseguir que los armónicos suenen simultáneamente. Ahí está, que no se interrumpa uno con el otro. Es así como van a conseguir un par de ideas que pueden ayudar a que sus armónicos funcionen de cierta medida. En el siguiente video les voy a pasar otro par de digamos que de trucos respecto a los armónicos. Y bueno, pues no sean gachos, suscríbanse y pónganle like si es que les gustó, si no, dislike, no importa. Y pues bueno, cualquier cosa ahí me escriben aquí abajo.